¿Qué tal, amigos, ya empezó la semana y estamos aquí en Voces Digitales, Voces del Periodista, reciban un saludo de Celeste Sanz de Mira y de Mauricio Blum. Ceci Tapa no, no nos podrá acompañar, está un poco indispuesta el día de hoy, esperemos que la próxima semana se recupere. Saludos Ceci, amigos, temas importantes para la semana, la reforma energética, los foros que se anunciaron desde hace ya un buen rato, finalmente encuentran eh, sus asideros, sus mesas de diálogo con los legisladores, los ciudadanos, los inversionistas, y bueno, veamos si también va a entrar, en este caso, la iniciativa privada extranjera, muy importante. ¿Cuál es la trascendencia de esos temas? Primero, porque van más allá de que si sube o no el consumo de la energía en cuanto a su gasto, a su erogación, y lo otro tiene que ver con que si se van a cerrar las puertas, de la exportación del, del petróleo para el 2023, como se ha anunciado desde la Presidencia de la República, bueno, pues entonces hay que ver el nivel de consumo y eso tendría que estar pues muy regulado para que no haya un faltante, si es que esa es una de las soluciones para la economía y para el consumo. Entonces, ese es un tema fundamental. Segundo tema que estamos viendo nosotros, el tema del INE, su confrontación, miren. A pesar de que los medios y los portales señalan que se agarran del chongo, yo en lo particular creo que cada día están más cerca de un acuerdo. ¿Cuál es este asunto? Pues eh, ya el, eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que hay una reducción si se aplica dentro del INE de casi de tres mil millones de pesos, y que con eso se podría hacer eh, pues la consulta, ¿no? que digan, bueno, pues con esto se hace. ¿Qué dicen los consejeros hoy? Altos señores, somos un organismo autónomo, no se metan con nosotros, y eso nos parece una injerencia. Nosotros sabremos si tomamos la propuesta o no. ¿Y saben qué? Y de todos modos no nos alcanza. Eso ya lo dijo Lorenzo Córdoba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy eh, faltarían algo así como 1.500 millones, porque ya dijo el INE que va a poner una parte. Entonces, yo creo que Hacienda tendrá que dar una respuesta esta semana. Y lo más probable es que vayan en ese sentido de concretar para la primer quincena del mes de abril la revocación del mandato que está ahorita como, como si fuera una discusión y el mundo se va a caer si no se hace la reforma. La verdad no creo que pase a mayores y eso tendría que eh, tenernos en un espíritu de, de calma, de concordia y es parte pues de la negociación y de las discusiones que se dan, pero yo veo un acuerdo en los próximos días. Tercer tema, amigos, el tema del Banco del Bienestar. No me voy a meter en asuntos más complicados financieros, sino simplemente vamos a decir, esta semana se inauguran más de 230 sucursales a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia de este tipo de acciones? Independientemente de que los con nacionales están mandando el dinero por ciertos bancos que tienen una tasa alta, en mi opinión, el impuesto que se les cobra, pues acá podría ser... A lo mejor no, no hay esa, esos altos intereses, una comisión pequeña, que eso es una parte. Pero el otro es que muchos mexicanos que quedaron en la orfandad financiera hoy pudieran tener un acceso a créditos, a identidad crediticia, porque muchos ca cayeron en la, en la cartera vencida. Entonces los bancos cerraron ahí la posibilidad de seguir teniendo esos préstamos. Hoy el, ban el Banco del Bienestar posiblemente está abriendo esa brecha para que la gente al rato pueda pedir yo no puedo decir créditos a la palabra pero créditos más blandos aún incluso este, teniendo conocimiento de que en el pasado pues se tuvo se tuvo un historial ominoso de pagos y hoy eso pudiera llevarlos a solucionar pues problemas inmediatos entonces veamos cuál es el comportamiento del banco del bienestar en ese sentido como una banca múltiple que estaré ofreciendo varios servicios. El último tema, amigos, tiene que ver con eh, con el arte. No solamente, bueno, son dos temas ahí. Uno que es esta colección del grupo eh, City Banamex que es un acervo importantísimo. Ahí eh, hay casas, hay museos, hay obras. Este, pinturas y esculturas desde el siglo XVIII a la fecha. Eh, hay pagos en donación en, en otros tiempos cuando Banamex fue eh, propiedad del Estado. Entonces es un acervo muy importante y como que el Estado mexicano, el gobierno, pues yo digo que pudiera intervenir para comprar cierto tipo de obras y que esto no se pierda o queda por ahí. Ese es un tema. Y el otro, el otro tiene que ver con Carlos Pellicer. Hoy se cumplieron 125 años de su nacimiento. Se le hizo un homenaje ahí en Palacio de Bellas Artes. El mismo presidente de la República mandó un video pequeño pero una buena descripción de, lo que, de su relación con él, de su mentor, cómo lo ve como humanista, como socialista, como un hombre generoso que ayudó. Ahí, López Obrador, me gusta esa parte de su narrativa, muy sincera, muy sensible, eh, bien esa exposición. De ahí, ¿cuál es la importancia, amigos, que el sobrino Carlos Pellicer López ha donado una parte muy importante del acervo Carlos Pellicer? en pinturas, en cuadros, en fotografías que tienen que ver con los grandes autores.